Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Entonces yo ponía un pie en el escenario y no alcanzaba a abrir la boca. La pifiadera era total, general. Yo no entendía por qué, bueno, finalmente... ¿Cómo fue ese momento cuando...? Atroz. La palabra del día. Atroz. No, fue terrible, terrible, porque él lo encontraba injusto. Porque al final de cuentas era por un tema de los que apoyaban a la otra cantante, que hicieron como una contra... Pero, a ver, tú te paras en el escenario, vas, cuéntanos cómo fue ese momento. Yo entraba al escenario, me decían, y ahora, canción, para cuando vuelvas, qué sé yo, autor, Julio Seges, canta, Gloria, y ahí yo cantaba los 3 minutos que duraba la canción, con pifia de punta mucha cao. Pifia, de todo y no, 15 no días Bermú, y no, yo cantaba, tirar las manos y todo, parecía un helicóptero. ¿Podemos recordar un pedacito cómo era esa canción, Gloria? Cuando tu barca de hierro encalle en la arena de playa sin fin, y tu pañuelo en el viento divise a lo lejos flameando por mí, dejaré mi delantal, correré junto al rosal a poner una flor en mi pelo, a ver si me encuentras bonita otra vez. Y mientras... La. Pero mira, por favor, el talento vocal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y de ahí, bueno, terminó el festival, mi familia me decía, oye, ¿por qué? Déjate de fregar, vente a la casa, haz crochet, haz cualquier cosa. Pero no sigas insistiendo porque no. ¿Cómo califica esa experiencia? ¿Tu primera gran experiencia? Madurez, yo creo. Un poco de porfía, te diría. Yo decía, esto es lo mío, yo amo lo que hago. ¿Por seguir qué me igual? ¿Entiendes? Seguí, hice una gira, en esa época la gira en bus, cabeceándote en la ahí 33 días, 3 funciones diarias. Continuaste, ¿en ningún momento te paró y dijiste, no, sabes que no digo más esto? Y al año siguiente se presenta el Scotty con el Mira Mira. Y me decían, no vayáis, ¿para qué hay a ir de nuevo? ¿Cómo se te ocurre? Yo le dije, ¿sabes qué? Con esta canción vamos a ganar. Y fui y me traje toda la gaviota, o sea, la pajarería completa. El año 1969.